En este momento hay una fina sincronía entre firmar el contrato para adquirir 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y la autorización de la COFEPRIS para su uso emergente, señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Indicó que hay contacto con funcionarios rusos y estos presentarán formalmente la petición ante el regulador sanitario, cuyo Comité de Moléculas Nuevas ya dio una recomendación favorable en la parte técnica sustantiva del expediente, pero al que le faltan algunos detalles. López-Gatell indicó que la vacuna rusa tiene un esquema de precio fijo como las demás marcas, que es de $9.90 por cada dosis. La vacuna tiene un precio fijo que además es de conocimiento público, por lo cual lo puedo decir, que es de $9.90 por dosis, es un esquema de dos dosis, por lo tanto cuesta casi $20 por el esquema. Esto es un precio público y es un precio único que están usando en todo el mundo. Y conforme nos acercamos entonces ya a la realidad de traer, cosa que está ocurriendo ya en materia de días, entonces ahora la logística es importante para encargar a los aviones que en su momento tendrán que traer la vacuna. Estamos en el proceso de definición de cuál es la vía más conveniente. Podría ser que incluso aviones de la Fuerza Aérea Mexicana participaran en esto, pero no es una decisión aún cerrada. Estamos explorando lo más conveniente. López-Gatell puntualizó que se hizo la prueba para detectar COVID-19 y resultó negativo, por lo cual ya es baja la probabilidad de que esté contagiado, pero por protocolo estará en resguardo hasta el viernes. Noticias TVT.